Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, que el Señor nos bendiga. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas. Hemos estado leyendo las crónicas, las vidas de estos reyes, recordando cuando comenzamos leyendo esto en el capítulo Romanos 15, que dice lo siguiente: ¿por qué leemos? ¿Por qué es importante saber la historia? ¿Por qué es importante ver el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también? Romanos 15:4, el apóstol Pablo nos recuerda y dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No nos cansemos de leer la palabra de Dios, y especialmente pasajes que pueden sentir que es un poquito seco, y cosas que tienen que ver con historia, genealogía, pero es muy importante porque encontramos tesoros en medio de estos versículos. Y entonces vamos a leer hoy el capítulo 29. Vimos de diferentes reyes. Ahora vamos a ver un rey, el rey Ezequías, algo muy importante, un rey que hizo lo recto delante de Dios. Y dice en versículo 1: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y entonces, leemos esta palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tan hermosa. Y si le podemos poner un título a esta parte, que vamos a estar viendo más detalladamente esta vida del rey Ezequiel, perdón, Ezequías, que dice: llamados a santidad. Llamados a santidad, y especialmente en esta temporada de la Navidad, que mucha gente está siendo distraída por el materialismo y cosas que realmente no tienen que ver nada con la palabra de Dios, no tiene que ver con Emmanuel, con que hoy ha nacido en Belén el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Emmanuel, Dios con nosotros, la razón de este tiempo. Entonces, la santidad es muy importante en esto, y vemos ya desde el comienzo que el rey Ezequías estaba joven, relativamente joven, 25 años, más o menos esa es la edad que ya podía entrar a ser sacerdote. Recordamos que a los 20 años es la edad legal que los israelitas, o en el Antiguo Testamento, es cuando lo contaban en los censos, cuando ya consideraban que eran hombre, era adulto. Y entonces ya a 25 ya comenzó a reinar. Y dice el versículo 2, que es la clave de la santidad. Y entonces a nosotros nos está llamando el Señor en este tiempo a la santidad. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, como dice en Hebreos, ¿no? Y entonces dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en cuenta? Lo que la gente dice, lo que nuestro jefe dice, lo que los vecinos dicen. ¿Qué es lo que realmente, a quién buscamos primero la aprobación de quién? Y es Jesucristo, nuestro Dios, que debemos de buscar ser recto. Entonces dice: recto ante los ojos de Jehová. Dios nos está viendo todo tiempo, aun cuando pensamos que no hay nadie viéndonos, pero Dios sí, siempre nos mira, ¿no? Y Él no puede ser burlado. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Hay consecuencias a muchas cosas. Tenemos libertinaje, podemos hacer, como dice Pablo, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero no todo me conviene. Entonces, no todo es beneficioso, no todo me va a guiar a madurez espiritual, no todo me va a guiar a un camino, a un nivel, a un nivel más grande delante de Dios.
Y eso lo queremos anhelar, la presencia de Dios a un nivel más grande, la comunión con el Espíritu Santo a otro nivel. Dice entonces, y conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, hemos visto diferentes reyes, uno dice que hizo cosas malas, otro bueno, y siempre recordamos que por qué la importancia que dice de, conforme a su padre, porque realmente el padre de él no era David. Si vemos los versículos anteriores, era Acaz, pero está hablando de lo que hizo el rey David. Entonces era alguien conforme al corazón de Dios, era alguien que cometió muchos errores y unos grandes, ¿no? O sea, mandó a matar a Urías, y entonces cometió adulterio, pero él se humilló. En el Salmo 51 tenemos ese salmo de arrepentimiento. Cuando Natán, el profeta Natán, le dijo la historia, le dio esa ilustración de una persona que tenía bastante ovejas y después el vecino solo tenía una, pero cuando vinieron a comer los vecinos o los amigos, las amistades, él le cogió la oveja al que solo tenía una y la mató. Entonces se enojó David y entonces todos sabemos la historia y después Natán lo apuntó y le dijo, tú eres el hombre. Y entonces inmediatamente cuando pasó eso, cuando, como dice en Hebreos 12, la disciplina, David se humilló, se arrepintió, se puso en ayunar, pidiendo misericordia. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener, la santidad, que aun cuando caemos, sabemos cómo humillarnos ante la presencia de Dios. Dios no quiere a personas orgullosas, quiere personas humildes, porque Jesucristo dice en su palabra que Él es manso y humilde y debemos de aprender de Él. Y entonces, Él no levanta a los soberbios, Él levanta a los humildes de corazón. Entonces dice, este rey, eso es lo primero que hizo. Tenemos que ser santo como Dios es santo, como dice en Pedro. Yo soy santo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía las palabras arriba, en la cabeza, en un gorro que decía santidad a Jehová. Y entonces nosotros espiritualmente debemos de tener eso grabado en nuestro corazón y nuestra mente. Ser santo como Dios es santo, dice Pedro. Y saber que nosotros somos linaje escogido, como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, llamados a santidad, este llamado es muy importante y no pasa de moda. No importa qué nivel espiritual estamos, siempre tenemos que ser santos. Siempre tenemos que purificarnos. Y entonces dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y aquí vemos la actitud de este rey. Él lo primero que hizo es buscar a Dios, abrir las puertas de la casa de Jehová. Y nosotros podemos leer eso y Dios nos habla a nosotros realmente. Nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón le pertenecen a Jesús. Dios habla al corazón. Le hemos abierto, le hemos dado libre albedrío, o sea, acceso a cada lugar de nuestro corazón, si podemos decirlo de esa manera. Le hemos entregado todas nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras cosas que realmente otras personas no saben. Es lo primero, eso es lo que hizo el rey Ezequías, puso lo primero en primer lugar, lo primero, buscó la casa de Dios y sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso es lo primero. Y vemos si hizo, dice versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, organizó, buscó a Dios y dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Entonces, santificación, purificación. Ellos tenían en el Antiguo Testamento purificarse. Entonces, había en lo físico,
Vemos cómo estaba construido el tabernáculo, las instrucciones que Dios le dio a Moisés, después a David, y David le transmitió al rey Salomón. Y entonces, pero estamos aquí entonces en Crónica, el tabernáculo. Es muy importante porque tenemos el lugar, primero el atrio, entraban primero, y entonces después llegaban al altar de bronce, ahí donde había sacrificio, ahí donde uno traemos sacrificio de alabanza, intercedemos, le pedimos perdón al Señor, venimos como estamos, este altar de bronce, después nos lavamos en lavacro con la palabra de Dios, como dice Efesios 6, que la palabra de Dios nos limpia como agua, nos purifica. Entonces el lavacro, después las siete lámparas, el candelero de oro, menara. Entonces allí donde el Espíritu Santo revela la palabra de Dios, donde buscamos intimidad con el Espíritu, iluminación, guía, está la mesa de pan, los panes de propiciación. Sabemos que Jesucristo es el pan de vida. La palabra de Dios nos va a dar esa comida también. Después está el altar de orar, el incienso. Está la oración y la adoración. Y después llegamos al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces ahí el lugar donde está el arca de pacto, donde están los dos querubines, y entonces ahí la presencia de Dios tangible, la gloria sequenia. Y entonces allí pasaban por ese proceso de limpieza. ¿Cuántos de nosotros pasamos por ese proceso de limpieza, de buscar a Dios diariamente, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de intimidad con Dios? Y eso es lo que debemos de buscar siempre. So, tenemos lo primero de buscar a Dios, alinear nuestra vida de acuerdo a Él, purificarnos, no podemos llegar a Dios así por así. Él es santo, Él es puro. Y entonces tenemos eso, santificarnos, santificar la casa de Dios. Tenemos, y la última parte en el versículo 5 dice, y sacar del santuario la inmundicia. Recordemos que la palabra santidad o santificación es apartado del mal y consagrado a Dios. Entonces, apartando significa sacar del santuario la inmundicia. Limpiemos las cosas que nos estorban. Saquémoslas. Démosle espacio al Espíritu Santo que nos traiga a la mente las cosas. Pidámosles perdón. Dios es justo y fiel, como dice Juan, 1 de Juan 1:9, para perdonarnos si confesamos nuestro pecado. Y entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, llamarnos, es un llamado a santidad en esta temporada, ya finando este año, de no nos olvidemos de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no se puede estar de moda, fuera de moda. Es algo que siempre tiene que estar al centro, lo primero. Y por eso le fue bien a este rey, Ezequías, porque supo poner primero, lo primero en primer lugar. Abrió las puertas de su corazón a darle a Dios lo que pertenecía. Y entonces dice lo recto, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Eso es tan hermoso y ese es el llamado. Que tiene Dios para nosotros, un llamado a santidad. Vamos a ver entonces el Salmo 100, que dice lo siguiente, 4, entrad por las sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, esa es una actitud también que tenemos que reenfocar. La santidad implica una actitud. Debemos de estar dispuestos de buscar a Dios, de estar limpiar por su palabra, con acciones de gracia. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, podemos buscar la santidad. Es difícil estar en santidad, caminando en santidad, si estamos mal agradecidos. Es prácticamente imposible entrar
al lugar santísimo, intimidad con Dios, mal agradecidos. Entonces tenemos que comenzar ahí agradeciendo a Dios. Y entonces, santificado sea tu nombre, bendito eres, Padre Celestial. Vamos a orar entonces, para que Dios nos ayude a ponerlo primero, primero. Abrirle las puertas de nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que Él nos toca en las puertas de nuestro corazón. Y si nosotros le abrimos, Él va a venir y cenar con nosotros. Él va a morar con nosotros. So démosle lugar a Jesús que venga adentro, que entre a nuestro corazón, recordando que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Porque tal manera, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que cree en Él no perezca, no muera, mas tenga vida eterna. Y ese es lo que Dios tiene, ese es el regalo que Dios tiene, la dádiva, vida eterna con Él. Y ahí vamos a entrar a una intimidad, como dice la palabra de Dios, nacer de nuevo. Y entonces, démosles lugar, y a todos los que estamos ya nacido de nuevo, démosle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida. No le cerremos las puertas. Démosle acceso a cada cuarto de nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo y Él quiere morar en un templo limpio, un templo puro. Saquemos toda la inmundicia, todas las cosas que nos aparta. Si podemos ver en el versículo, en Ezequiel, vemos aquí lo que le muestra Dios al profeta Ezequiel, un libro hermoso de sueños y visiones, pero en particular, con respecto a esto de la santidad, mira algo, la inmundicia en el templo, y si lo encontramos aquí, en el libro de Ezequiel, Dios miraba los que estaban adorando a Él. Por un lado, estaban realmente, como dice en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando de los religiosos, los saduceos y los fariseos, que ellos con los labios le estaban adorando, pero estaban haciendo cosas que realmente no hablaban. Y había inmundicia. Vemos aquí todo esto de que le da las instrucciones del templo, pero donde quiero que vayamos es a donde mira la inmundicia, consagración del altar. Vamos a ver versículo capítulo 44, dice, vemos lo que Dios le hizo ver al profeta Ezequiel. Ezequiel 44, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mire con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, a todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, o casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidir mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas,
sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mí en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ahora en ese día había estas leyes. Hoy en día, pues estamos bajo la gracia. Lo que está refiriendo a nosotros no podemos llegar al lugar santísimo si no nos limpiamos, si no buscamos al Señor. Y entonces saquemos la inmundicia de la casa de Dios, de nosotros, purifiquémonos. Es un llamado a la santidad que Dios quiere que nosotros mantengamos en cuenta, especialmente en esta temporada. Vamos a orar entonces para poner en las manos del Señor esto, esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa palabra que nos das hoy en día acerca de la santidad, Señor Jesús. Sabemos que es algo que no se puede ir de moda, Señor Jesús, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie te verá, Señor Jesús. Bendito eres, Señor, te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a ser como este rey Ezequías, Señor Jesús, que hizo lo bueno, lo recto delante de los ojos tuyos, Señor Jesús. Hizo lo primero, lo primero, abrió las puertas de tu casa, Señor Jesús, las puertas de su corazón, Señor Jesús, y se consagró, Señor Jesús, mandó a que se santifiquen los sacerdotes, así que preparen, Señor Jesús, porque somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos nosotros, Señor, a prepararnos, Señor, a limpiarnos, Señor Jesús, a apartarnos de la inmundicia, Señor Jesús, toda cosa que nos estorba, Señor Jesús, sácala, Señor. Espíritu de Dios, traiga a nuestra mente hoy en día, Señor Jesús, y cada persona que escuche esta palabra, Señor Jesús, que tu Espíritu, Señor, convence de pecado, juicio y de justicia, Señor Jesús, para arrepentimiento, Señor, para consagración, Señor, para una santidad, Señor Jesús, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Gracias, Señor Jesús, ayúdanos a entender este llamado que es para todo cristiano, Señor Jesús, es para nosotros, Señor Jesús, a todo tiempo, Señor Jesús. No solo por algunos, Señor Jesús, no solo por los líderes, los ministros, Señor, es para todo el pueblo, Señor Jesús. Cada uno de nosotros estamos incluidos, Señor. Un espíritu de santidad se ha instaurado en nuestras vidas, en cada miembro de esta congregación y de cada persona que escuche esta palabra, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Espíritu de Dios, examínanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer, a poner por obra, Señor, lo que hemos escuchado, Señor, y hacedor de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.